felicitaciones, ¿cómo canta el niño? Todo suerte, ahí para el canal, ahí al programa de Garavito, felicitar a este. ¿Cuál es tu nombre, Linda? Karina. Karina. Karina, la voz bien bonita, las canciones ecuatorianas sobre claro. todo, que le gusta con nuestra gente. Oye, ¿te ha gustado la música también de Karina, no? Claro, la música ecuatoriana es muy ¿Has bonita. ¿Has dejado tu consultor y te ha venido corriendo para acá? No, si me he venido por aquí. Sabes que lo que es bueno hay que escucharlo, ¿no? Claro, por supuesto, aquí estamos. Nos tiene aquí esperando la entrevista, ¿te parece? Está bien, efectivamente, mejor. No, y le estamos dando tiempo, no hay problema. Estaba esperándolo a él. Ah, muy bien, me parece. Bueno, ok, listo. Gracias, mi doctorcito. Muchísimas gracias. Oh, ya. Oh, Dios mío. Pensaba que era un dólar. Así, ¿quién no te puede dar todo? Gracias. Ok. Qué lindo. Muchísimas gracias al canal de... Canal 3. Canal 3. Es un honor estar aquí desde Ecuador. Para acá la gente linda del Perú. Yo vengo desde la parte de Salinas, la costa. A toda la gente linda del Perú, desde Ecuador, quien te habla, Karina la Guapachosa, una de las artistas conocidas en el Ecuador. Y estoy por acá de visita, Canal 3 de visita, así que ya que está aquí el señor periodista, es un honor compartir con él haciendo esta pequeña entrevista, ¿no? Es un orgullo, de verdad, me da gusto de que Perú me ha recibido con tanto amor y yo sé que a los peruanos les gusta la música ecuatoriana. ¿Les gusta o no les gusta, Perú? Así que, para ti, Perú, con mucho cariño. Gracias por el amor al talento ecuatoriano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva, viva Catacaos! ¡Viva! ¡Y que viva el Ecuador! ¡Viva! Esto es para ti, mi querido Perú. Porque te quiero tanto. ¿Cómo habrá sido cuando tenía sus 18, 20 años? Brillo tiene que haber sido. Dime, ¿cómo te has sentido, cómo te sentido bailando con la ecuatoriana? Gracias por el amor. No, ¿cómo te has sentido bailando con ella? Bien, bien. Contento. Hay uno que me gusta. ¿Estás feliz? Gracias, recordar la tierra, tus años mozos. Ecuador, porque yo, yo soy peruano. Mi esposa tiene descendiente ecuatoriana. Ay, Dios mío, yo tengo ella es mi vela. En Ecuador son mis velas. Acá en el Perú casi no hay mis velas. Ella es Simona Mimbela Sosa del Perú. Y en el Ecuador tiene sus abuelos. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Ignacio, Ignacio Espinosa Palomino. ¿De dónde eres tú? Yo de aquí, de Nuevo Catacaos, el Tío Libertad, 318. Escuché que eras chofer, había sido chofer. Yo he sido chofer, desde mi bello país, Ecuador, por motivo de la coyuntura. Me quedé más de la columna, me prohibieron a manejar. Maestro. Ok, gracias.